Listo, chicos, a ver, empezamos, vamos a empezar. Están 34 estudiantes conectados, deberían estar los 34 y solo están los 23. Dale rápido, que vamos a empezar. Faltan 9. Esta no me deja ingresar. Me dice que el código no es final, es inválido. Sal de Kahoot, ingresa nuevamente. Oye, se dio cuenta que hay menos participantes. Profe, se vio que tienes esos números. Ojo, chicos, si dice 4 séptimos, el 4 significa las partes que he tomado de la fracción y el 7 me indica las partes en que se ha dividido la unidad, pilas. Acuérdese, fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Fracción propia, al revés, el numerador es mayor que el denominador.
Acuérdese qué tenía que hacer ahí. Multiplicaba el 16 por 3 y lo dividía para 8. Simplifique, puede simplificar este con este de acá. Ya, con eso lo ayudo para que no esté multiplicando. Profe. Profe. Dígame. Se me salió del quiz. Qué raro, es que no estamos en quiz. En Kahoot. Digo en Kahoot, perdón, me equivoqué. Es que profe arriba dice quiz. Quiz significa pregunta o prueba. Pero el programa se llama Kahoot. Yo puedo omitir esta pregunta. La madre. No, solo el creador para omitir la pregunta. Bien, te olvidé, profe, estuvo facilito. Haga lo mismo, simplifique. Este cero marcha con este cero. Ya. No sé, yo acabé, estuvo fácil.
me comunico con el profesor Rafael. No sabía. ¿Qué pedo? Dos por cero, cero. Le sigo y dos por cuatro, ocho. Le sigo y dos por tres, le sigo y dos por dos, cuatro. Y queda 2000. Isaac, tienes el micrófono prendido. Ah, perdón.
Profe, ya tenía la respuesta y ni siquiera dejó poner. El podio nos quedó de la siguiente manera. Tercer lugar, Melanie Acosta. Segundo lugar, Esteban. Muy bien. Y primer lugar, Kenshi. Excelente, chicos. Muy bien. Felicitaciones, muchachos. ¿En qué puesto quedé? Buena pregunta. Tú mismo sí puedes ver. Listo, chicos. Cuídense mucho. Que tengan un lindo día y un buen día. No, profe, no puedo ver. Muchachos.